Canten y alaben al Señor con todo su corazón, dando gracias siempre y por todas las cosas a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a participar de esta Santa Misa, en la que nos unimos a la acción de gracias de Marcelo Hernández Reyes y Victoria López Mendoza, quienes hoy están cumpliendo 50 años de casados. Están celebrando sus bodas de oro matrimoniales. Hay bodas de plata, hay bodas de oro, hay bodas de diamante, ¿ya? 60 años creo que son bodas de diamante. Hoy pues Marcelo y Victoria están pues contentos, felices, porque están cumpliendo 50 años. No es fácil, pero bendito sea Dios que han logrado cumplir eso que se dijeron hace 50 años en las palabras del consentimiento, el novio, la novia. Dice unas palabras muy bonitas, muy bonitas, pero lo más hermoso es hacerlo realidad. Yo te acepto como mi esposa, pues tengo que serte fiel en el rostro y en el adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. No es hermoso eso, sí es muy hermoso. Pedimos perdón de nuestros pecados para participar dignamente y humildemente rezando. Yo confieso. Por los siglos de los siglos. Tú creaste a Adán
y le dices a Eva como ayuda y apoyo. Y de ambos procede todo el género humano. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacer a alguien como él para que lo ayude. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor, de ella y de mí, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron, amén, amén. Palabra de Dios. Oh.
En aquel tiempo, una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tiene vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O uno mismo que está cumpliendo, que cumple también, porque el que cumple
estoy cumpliendo con algo que yo dije. Hay alegría. Yo al menos estaba pensando en mi sacerdocio. Sí. Es un poquito pesado, sí. Pero hay alegría en mi corazón. Hay alegría. Me estaba ahorita y le digo, pues, que seguro hay alegría en el corazón de Marcelo, de Victoria, porque están cumpliendo 50 años de casados, de estar juntos, de compartir la vida, de los proyectos, las ilusiones, los sueños, una cosa hermosa. Hay alegría. Porque están logrando cumplir eso que se dijeron hace 50 años. Yo te acepto como mi esposo. Prometo serte fiel, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y aquí estamos. Estar no quiere decir que pues no ha habido problemas. Ha habido problemas, ha habido que va con tanto grado, esquivar ese problema, seguir adelante con su propósito. Felicidades por estos 50 años, Marcelo y Victoria. Felicidades, es un gran avance, es un gran logro. 50 años. 50 años. También dentro de poco celebraré mis 25 años de sacerdote. En 3 años. Y creo que son los únicos que voy a celebrar. Porque creo ya no estaré para cuando tenga 50. Decir que será dentro de 28 años, Madre Santísima. Ahora ya tengo mis achaques, deciden. Pero hay sacerdotes que tienen la dicha de vivir muchos años. Ahí está el Padre Rómulo, un padre que ya este año creo que cumplió, va a cumplir 74 años de vida. Bodas de doble diamante, ese padre. Dios les bendiga, Dios les siga bendiciendo, ¿verdad? Bendiciones, pues muchas bendiciones. ¿Cuántas cosas no habrán pasado en la vida de ustedes? ¿Cuántas cosas? Muchas, los hijos, los nietos, llenos hijos. Esperemos que les hayan salido, que no hayan, que sean buenos hijos. Y aunque son malos, igual los papás, igual anden contentos con sus hijos. A veces dan dolores de cabeza, otras veces no, pero pues sí, es una alegría la familia, los hijos, los nietos, los bisnietos. Sí. Bueno, pues yo les sigo bendiciendo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón y las promesas que se cumplen también. Vamos a acomodar lo que se hace en estas ocasiones. Sigue, a ver, les voy a decir que sigue, porque no es algo que a diario se dé. Gracias.
hijos. Llena de tus bendiciones a estos hijos tuyos que recuerdan
encuentran las familias, su auténtico y seguro fundamento. Atiende las súplicas de tus hijos y concédeles que, siguiendo los ejemplos de la Sagrada Familia, te alaben eternamente llenos de alegría en tu casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte para darte gracias por estos 50 años de mutua fidelidad conyugal de Marcelo y Victoria, y pedirte que les concedas vivir cada vez más unidos y gozar de tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Thank you.
guarda siempre, guarda Señor a estos esposos, Marcelo y Victoria, en tu santa amistad, a fin de que llenos de días y de buenas obras, sean admitidos por ti al banquete del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Marcelo y Victoria, Dios Padre Todopoderoso, les conceda su paz. Amén. El Hijo Unigénito de Dios los acompaña en sus alegrías y en sus penas. Amén. El Espíritu Santo llene sus corazones con su amor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz, ascendido en la gloria, hemos entrado. Buenas tardes a todos.
Muchas gracias. Ahí los altos de Jalisco, donde somos los de México.
mismo. ¡Victoria! Gran ejemplo, fuertes los aplausos para Marcelo y la señora Victoria.
Y hoy tienen el honor de invitarnos a este magno evento, Bodas de Oro. Nos podemos sentar, ¿ves? Y la señora Victoria, un hombre originario de Santa Reyes, Copala, y una mujer de Santa Cruz, Tultepec, hoy pues celebran los 50 años, que son las bodas de oro, ¿verdad? 50 años de vivir juntos, apretando la vida ante muchos obstáculos. Sean todos cordiales bienvenidos en este día. Vamos a irnos con algo más por ahí, lo que continuamos y se acomoda. Padre Todopoderoso, en los cuales han puesto todo su esfero.
para darle el bendito amor, ese amor que se tenía esa pareja, fue transmitido hacia sus hijos, con gran amor los vieron crecer, y hoy cuenta con 7 nietos también. ¡Qué dicha y qué felicidad! Dentro de esta carrera de matrimonio se encontraron con diferentes y grandes adversidades, los cuales lo hicieron aprender y convertirlos en prosperidad. Algo hermoso que nos regala Marcelo. Algo maravilloso, mis hermanos. Hay que darle un abrazo sincero, fraterno, que Marcelo sienta, ¿verdad? Que sienta Marcelo que le estamos transmitiendo cariño y que nos está regalando una gran experiencia de 50 años patrimonial. Ahí vemos, ¿verdad?, cuánta gente, cuántos amigos dejaron sus actividades, cuántos dejaron sus casas, sus trabajos, para poder estar acompañando en esta gran felicidad. Bueno, pues vamos a continuar con el mariachi, y acabando la entrega de regalo, pues vamos con el banquete de la comida. Muchas gracias. En el momento en que solamente está haciendo pues entrega de regalos para que te brinde la pinta hermosa. Somos en la Valencia, les tenemos que dar una sobremesa para todos ustedes. La tarde es joven, hay mucha música para adelante. Nosotros contentísimos estar en nuestro pueblo con un gran amigo, con nuestro amigo Marcelo, para su esposa, para sus hijos, sus hijas, sus nietos, en sí, para toda la familia Hernández, para todos, felicidades, para pasar muy bien en este momento importante para ustedes y que quede para siempre grabado en la historia personal de todos ustedes. Somos el Señor de Chinesía y nos vamos con eso para todos ustedes en la... el momento de sobremesa. Nos vamos con eso, dice así, mientras están recibiendo a la muestra de afecto los amigos Marcelo. Con cariño, ¿cómo dicen, muchachos? Thank you.
es muy satisfactorio. 50 años de matrimonio, en las buenas, en las malas, en las malas, en las buenas, unidos y reforzados siempre por el cariño de los hijos. Y hablando de los hijos, pues para ellos también, felicidades, enhorabuena, que la pasen muy bien. Continuamos con mucho cariño para todos ustedes, felicidades, enhorabuena. Vamos a enviar con mucho cariño un tema para todos ustedes, amigos. Felicidades, que la pasen muy bien. Vamos a enviarle pues saludos. Saludamos con mucho cariño a Elizabeth, a Juan Carlos, a Yanel, a Maribel, a Marcelo. También para los viernes, con mucho cariño. Para Mario Alberto, para la nueva María del Carmen, para José Guillermo, José Luis, para César también, para la nueva Michelle, para todos ellos y clientes y todos los demás, no sé si alguien me haya faltado, pero para toda esta gran familia. Yo sé que es muy difícil dejar el terruño del Distrito Federal, nosotros vamos en el Distrito Federal, pero voy a la Ciudad de México, y me dice para volver a empezar. Ahora ya me digo, yo voy a decir sí, vaya. De veras, es muy difícil dejar su infancia. Un aplauso para sus hijos, pues, que hicieron esa promesa de venirse de nueva cuenta a bañarse de un pollito, a saborearlos, a bajar en los negocios, a jugar como la vida, como es el pueblo de nuestra provincia. Y espérense que lleguen las chicananas, pero el pozo que sean las chicananas es porque hay nosotros, así que no se acerquen, por favor. Ahí está el barrio al lado, que es parte de la mariachi. Ya me ven las chicananas, María Santísima. ¿Dónde hay así? A ver, ¿dónde hay así? Más que San Lorenzo. Para un aplauso para ustedes, para que estemos contentos, pues. Olvídense de Coppel, de Electra, de la Tanda y todo lo demás. Vamos a estar contentos. ¿Ok? Nos vamos entonces con esto para ustedes. ¿Cómo es, muchachos? Adelante. Vamos a estar contentos y alegres. Mientras siga recibiendo el regalo de nuestro amigo Marcelo. Felicidades. Estamos muy contentos. Con cariño, dice así. Pero yo era de un amigo.
Vicente, que va a ser el paso de los románticos. Y va a la música mexicana, que dice, felicidades, pues, con un comercio así, con ustedes, en esa bonita fiesta, que la sigue recibiendo en nuestra de afecto, de cariño, con sus paisanos, con sus familiares, con sus amigos, dándole el beso, dejando nuestros únicos de su pueblo. Vamos a ver otro tema para todos ustedes, fascinamiento, recuerden que estamos muy contentos de vivir con ustedes. Es que se debe alimentar el alma, como se decía, la alegría del alma. A veces es necesario estar escuchando música. Y hoy empezamos a hacer eso, disfrutar el momento, pasar la vida, este momento importante para todos ustedes, que ahora va a grabar para siempre en memoria de todos ustedes. Madre Gina, señora, con mucho cariño, en esta bonita fiesta, celebrando con mucho amor, este momento importante para los que están de este lado, desde la vida, felicidades, pasen bien. Para todos ustedes, gente bonita y hermosa, dice así, felicidades. Con ello dice así. Gracias. Entonces con ello para todos ustedes, la pasión de las ciudades, la música y fiesta. Con cariño, como es una silla, dice así. Thank you.
todos ustedes, paisanos nuestros, estoy muy contento de que estén disfrutando. Y sería un espacio para venir, que es importante eso, estar aquí, acompañar, estar con ellos, irse al último. Como que a mí nadie pero como era Julie, como está con André Julie, como se va a pasar mucho más. Pero de todos modos, ya está en Tibia, así que felicidades, Marcelo, mi gran amigo Marcelo. Supongo yo que en 1973 tuvo que irse a la Ciudad de México, fíjese. Y de ahí estuvo un buen rato, más de 30, 40 años en la Ciudad de México. Y por cuestiones, ellos no saben, pudieron regresar a nuestro orgullo y nos da mucha alegría. Veamos, el gran Marcelo. Lo recordamos ahora los niños en el que volvíamos a pasar. Ya para la familia, recordemos mucho de la iglesia, de su esposa. Fíjense ustedes, pues, la historia de nuestro pueblo. Vamos a ver lo que nos salió de música para todos ustedes. Felicidades, enhorabuena. Al rato ya viene el servicio que tiene que servir, el platillo preparado para el nombre de Marcelo. Nosotros íbamos a alimentar el alma con la música, la vida, la fiesta para todos ustedes, la paso de la vida en esta vida. De veras, vamos entonces, un poco más para todos ustedes, felicidades, enhorabuena, y al rato del baile y todo lo demás, todo lo que sea de la misma fiesta. Pero esa fiesta es muy importante porque son bodas de oro. Están las bodas de plata y luego las bodas, así. Pues están las bodas así. Pero 50 años, mucho más que yo, pero ahí estamos, ahí estamos. Felicidades, pues, enhorabuena, pásenla bien, felicidades, los que están llegando pueden acomodar su que se guste y pueden pasar a dejar el regalo correspondiente para esta fiesta, para nuestro amigo, Marcelo y su esposa, de Santa Cruz, y es por ese lado. Vamos, vamos, buenas noches. Felicidades, que la pasen muy bien, vamos a terminar de modo bueno para toda la gente de hermosa que está recibiendo la corta. Felicidades, continuamos, continuamos con la música, alegría y fiesta. ¿Cómo dice? María Chinas Niña. Que me hace más crecer, la más tarde a ti,
saludarles a toda la gente que viene de la Ciudad de México. Bienvenidos a San Corriendo Pala, Ciudad de México. Bienvenidos a la gente que viene de Santa Cruz, Tututepec también. Felicidades, bienvenidos a este gran evento. A los amigos que vienen de Puerto Escondido también, felicidades. A la gente bonita que viene de Santiago Cuitla. A los amigos de Mazatepec también, felicidades. A su pueblo hermano. Y desde luego también para todos los amigos de Santos Reyes, nomás, felicidades, enhorabuena. Y también los agradecimientos también a la presencia del coro de la iglesia que está con nosotros. Felicidades, bienvenidos a este hermano que viene con muchas felicidades para la gente bonita. El corazón de la Fuerza Tina Santa Cruz Amada, gente amable y cariñosa. Y es algo muy importante que comentarles. Santo Reyes Amada, en la iglesia que está allá comentado, ocupa el primer lugar de tener los hombres fieles, que es el primer lugar aquí en Santo Reyes Amada. Bendito pueblo, puro fiel hay aquí en ese pueblo. Por eso no tiene que ir a los pueblos. Hasta mi carga, no es que sea así. Marcelo en el tiempo, 50 años, tú. Ahí está, Marcelo en la espalda. Por lo menos, quién sabe. Aquí estamos. Hasta el rincón, ¿sabes? Diario, bien. Ahora no se puede hacer nada por ese Facebook. Andas por el aire, por favor. Se enoja la patrulla. Se enoja la escena porque no se puede. Ah, antes todavía se perdía. Pero ahora ya. Y luego, bien, señor, ya no tengo el amigo, sea para el amigo Manuel, para el amigo Gilio. Para muchos amigos, para los profes de allá, también los trabajadores años por ahí en los juegos, tomaban esa canción bonita que vamos a traer en los años 70 más o menos. A ver si la recuerdo, no tenía tentado. Por ahí para todos los setenteros por ahí, felicidades, tuvieron acampanados, pantalones acampanados, bien que ellos andaban, pero ellos sí sin tiempos y buenos. Continuamos, y dice así.
gracias. Muchas gracias por el aplauso público muy bonito para mi hermanito José González Casas. Felicidades, pues vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a tener la presencia de nuestro amigo Mento, que le trae un mensaje para ustedes. El amigo Marcelo y su esposa renovaron las promesas. Ojalá Dios les preste un poco más de vida, ¿verdad? Para que está muy allegado a Dios y quien está muy contento porque Dios lo tomó de su mano para conducirlo como padre de familia, y a su esposa le dio el título de madre, una madre dichosa de 5 hijos. Quiero regalarles otro texto bíblico, ojalá pongan atención. ¿Puede un marido despedir a su esposa? Le respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo terco que eran ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Estas sagradas escrituras han conducido a Marcelo a ser el ejemplo de poder llegar hoy a este magno evento, ejemplo a seguir cada uno de los cristianos. Mis hermanos, algo que no acostumbramos: bendecir nuestros alimentos, ¿verdad? Que levante la mano quien bendice sus alimentos. Bendecir alimentos y darle gracias a Dios porque ha puesto el pan en la mesa de cada uno de nosotros. Ese pan que nos va a tener firmes. Pero mis hermanos, la palabra de Dios dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. ¿Cuántos textos bíblicos ya vimos? Nos estamos alimentando primero de la palabra de Dios y luego nos vamos a alimentar del pan y la sal. Este banquete, fíjense, de gran sacrificio, de muchos años de trabajo de Marcelo y Victoria, para reunir un recurso para que hoy pudiéramos compartir en su mesa. Somos afortunados de lo que Marcelo hoy comparte con cada uno de nosotros. Mis hermanos, nos vamos a poner de pie para bendecir nuestros sagrados alimentos. Si no estamos acostumbrados, hoy vamos a aprender algo nuevo. Los que traen cubierta la cabeza, hay que descubrirse. Recuerden que dentro de la Sagrada Escritura, el hombre debe descubrir su cabeza y la mujer la debe cubrir, ya no usa la mantilla ni el rebozo. Bueno, vamos a hacer nuestra oración que nuestro Padre nos enseñó. ¿Por qué nos enseñaría el Padre a ser agradecidos? A veces no tenemos que comer, pero la oración hace que se multiplique, hace que alcance para todo aquel que llegue a nuestra mesa. Padres,
que se quitan un bocado para compartir. Vale la pena bendecir nuestros alimentos para que se multipliquen lo que hoy nuestro hermano Marcelo cuenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Dios mío, te pedimos que con tu bendita presencia te dignes en mirarnos con ojo de misericordia, que sea tu mano llagada la que derrame las santas bendiciones sobre estos alimentos que vamos a compartir. Bendice también las manos de quienes lo prepararon. Llévales este pan a todos mis hermanos, aquellos que no tengan que comer, y a todos aquellos que tengan pan y sal en su mesa. Llévales tu bendita palabra para que se alimenten de ella y podamos ser agradecidos. Oh Padre Celestial, que hoy te dignas en bendecir estos alimentos. Gracias, Padre Soberano y Padre Celestial, por tanta misericordia hacia cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Nos podemos sentar, disfrutemos de los alimentos, que les haga buen provecho. No se les olvide esto que hemos hecho. Los alimentos, vamos a contarnos un poco de música. Buen provecho para todos ustedes. Enhorabuena, de veras. También se han sido todos los que están acá reunidos en este momento importante para nuestro amigo Marcelo y su distinguida esposa, que sigue recibiendo las muestras de cariño, de afecto, de amor de sus paisanos. Quizás muchos jugaron con él en la infancia, lo recordaron ahí también. Así que felicidades a todos ustedes. Vamos a continuar con más música para todos los grandes amigos que están. Vamos entonces, un tema musical más para todos ustedes. Vamos a continuar con este nuevo tema para todos ustedes. Pasen a bien, felicidades. Continuamos con este día. Por hoy y por siempre. Hasta el día de hoy. Felicidades. Gracias, gracias, hermano. Gracias a ustedes. Vamos entonces, con cariño, vamos a hacer. Como te parece. Ah, una buena tarde. Recuerden, cualquier evento que ustedes estén con ustedes, tenemos ofertas disponibles para ustedes. Así que cualquier evento que ustedes quieran volver a pasar, ya nos siguen la boda del diamante, dice María Santísima. Bendito Dios, nos está con su esposa. A pesar de tantos y tantos problemas en el matrimonio, siguen adelante. Es bueno, fíjense, respetar y ayudar a la esposa. Porque cuando estamos enfermos, luego le preguntamos a la esposa vieja, ¿dónde le queda la cosa? ¿Cómo le decimos? Y la mujer muy seriamente y segura dice, toma la proxena. De 500 miligramos, porque 250 ya no te hace nada, dice. Y de veras, mujer, tengo un problema, fíjate, ¿qué lo hizo? Le dejé la pinza, dice. Ahí encima de la arena la dejaste ayer, dice. Un aplauso para las mujeres, pues, pero sí cuando se enoja la mujer, cuidado. Cuidado, porque hasta con la cola entre las patas llega una verdad de Dios. Saludos para todas las mujeres, pues, felicidades, enhorabuena a todas las mujercitas en este momento importante. Felicidades, María Chinastía, directamente de Santos Reyes, Nopala. Saludos. Continuamos entonces, dice así. Música mexicana.
Gracias.